Nomi me pidió que tenga memoria. Y teniendo memoria recuerdo que no me quise involucrar en Peñarol justamente para no involucrarme con la barra brava de Peñarol. Pero yo le quiero decir a la gente que el político más involucrado con la barra brava de Peñarol es justamente el ministro Bonomi a través de su señora esposa, la diputada Susana Pereira, que es integrante de la barra brava de Peñarol. Y teniendo en memoria le digo al ministro que yo debo haber concurrido a 100 clásicos más o menos en el Estadio Centenario. No sé a cuántos usted. Y teniendo en memoria no recuerdo que ningún clásico se haya suspendido antes de empezar. No sé usted. Teniendo en memoria nunca robé ni maté a nadie en mi vida. No sé usted. Toda la gente está pidiendo a gritos que usted renuncie. Tan fuerte está pidiendo que lo escuchó el presidente de España. Escucha a la gente y renuncie. Y si no renuncia, le pedimos que actúe con firmeza contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Y para actuar con firmeza, tiene que reprimir. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo. Que reprima, hágale caso al presidente, hágale caso al presidente y póngase a defender a los uruguayos y deje de defender a los delincuentes. Muchas gracias.